Ahora venimos a bancarizarnos y después no sé qué beneficios nos darán con el tema de la bancarización, si vamos a tener los mismos beneficios que la provincia. Sí, me parece que está bueno porque nos es más fácil para ir a cobrar y no hacer tanta cola. Es espectacular, lo felicito al intendente Tassano y bueno, y también agradecerle a la gestión de provincial, digamos, que nos da esta oportunidad a los empleados municipales. Muy anhelado por el empleado municipal. Y yo creo que no más de media hora va a ser lo que va a tardar que el cobrar. Y dándole agilidad y ganando tiempo. Sí, es un anhelo viejo. Hoy estamos dando inicio al proceso de bancarización de los agentes municipales, con lo cual estamos iniciando con la Secretaría de Desarrollo Económico y mañana vamos a estar continuando con lo que queda de desarrollo económico y ya comenzando con turismo, deporte y cultura. Nosotros lo que estamos haciendo es avisar a cada área con tiempo de anticipación para que ellos puedan a su vez avisar al personal que está a su cargo y organizar internamente en qué medida van a ir viniendo a realizar el trámite. Acá en las oficinas que están de 9 de julio 1241, lo que hacemos es completar los datos personales que nos solicita el banco. Si viene la gente hacia aquí ya con su fotocopia de DNI, recibo de sueldo, constancia de CUIL y certificado de domicilio expedido por la comisaría, al pasar por acá y retirar su número de cuenta, ya está en condiciones de ir al Banco de Corrientes en la sucursal que queda por la avenida Teniente Ibáñez y ya retira su tarjeta. Es un pedido desde hace mucho tiempo, todos conocemos las largas filas que se tienen que hacer mensualmente en la Caja Municipal de Préstamos, con lo cual esto de verdad que salda una deuda que tenía el municipio con todos los agentes de brindar comodidad y celeridad a la hora de poder cobrar sus haberes. Y además también que esto, ¿no es cierto?, va de la mano con una propuesta y con un compromiso que se sumó en las paritarias del marzo pasado, con lo cual también se está cumpliendo con uno de los objetivos planteados a través de los gremios. Nosotros limitamos a 200 números por día por una cuestión de organización interna de cada área, con lo cual la persona, una vez que está notificado de que su área tiene fecha, nosotros ya llevamos, acercamos los talonarios a las diferentes secretarías para que distribuyan entre sus agentes. De no ocurrir eso, de todas maneras, al llegar aquí, todos los días de 8 a 15, nosotros damos 200 números por día, de manera que de 8 a 15 puedan acercarse, traer sus papeles, retirar su número de cuenta y dirigirse al banco.